contento con Estela, que realmente viene tan bendecida con tanta bondad, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Ahí nos estaba diciendo Gustavo, nos decía Gaby más temprano que, bueno, que es una persona muy comprometida, que le gusta trabajar con la gente que más realmente necesita. Y bueno, esa es la función social que necesitamos todos, reconocernos más solidarios, más hermanos. Y esto nos pone muy contentos porque nos da más fuerza. Más allá de la dificultad, creo que cada vez que salimos encontramos con más fuerza a la gente para enfrentar a los poderosos. Que sepan los poderosos que no les tenemos miedo, porque hay un pueblo que está en la calle, hay un pueblo que tiene fe, que tiene esperanza. Y vamos a triunfar, no les quepa ninguna duda. Que sepan los nacidos, y por nacer, que los riojanos nacimos para vencer, no para ser vencidos. Muchas gracias, gobernador. Muy bien, ahí. Florencia, le decía, Estela recién hablaba con nosotros y decía... Tanta bondad sale de sus ojos, pero empezaba a hablar de los vecinos, de los chicos, del comedor, y sería un fuego por adentro. Digo, este es la concejal. ¿Quién dice? Dice, ya tomó el envión. Claro, no, la verdad que es una alegría. Felicitaciones a Gaby, Florencia, que es una luchadora, que es incansable. Y bueno, la vamos a apoyar desde el lugar que estemos nosotros para que esta acción siga de pie y siga de frente. La organización estuvo impecable, ¿no? Y tremendo, impecable. Felicitaciones a todos los que trabajaron en esto. Me hace acordar a la caravana de Mogasta, la primera. Sí. Venga, gobernador. Nos quedó con ganas de hacer una nueva para ahora, pero bueno, ya estamos sin tiempo. Por lo menos después nos juntamos a comer. Por lo menos hagamos la del triunfo, ya. Ahí después, está. Dos a la tarde. Ahí está mejor, muy bien, gracias. Ahí está Tere Madera, también nos vamos a venir para este lado. Un aplauso, porque seguramente... un aplauso fuerte para el gobernador. El gobernador sacándose Sergio. Fotos ahí con... Ahí lo está llamando Gaby al gobernador, seguramente para dirigir algunas palabras a Florencia en esta denominada caravana del triunfo, ¿ya? Con muchísima gente. Ahí se acerca el gobernador y vamos a escuchar, por supuesto, también lo que tiene para decir a los vecinos del populoso barrio y las Malvinas. La caminata de la tarde de hoy de la zona este aquí en el barrio de las Malvinas. Clarita. Clarita. Bueno, la verdad que es un gusto estar en casa acá de Clarita. Sé que es una mujer muy comprometida, que trabaja para aquellos que no tienen la posibilidad de tener lo que necesita una familia. Y la verdad que encontrarnos con gente así en nuestra Rioja nos da mucha fortaleza. Sé que hay un Estado que tiene que estar presente. Y ese es el compromiso que nosotros asumimos. Por supuesto con Gaby, que va a estar en la Cámara, que va a estar defendiéndolos a todos. Con Tere, con Florencia, que la necesitamos en el Senado Nacional. Con el doctor Carlos Menem, que viene ahí en la combi. Son los que nos tienen que ayudar para aquellos poderosos que nos quieren someter en la Rioja. Permiso. Yo les quiero decir algo. Mira. Yo soy de los sauces. Mientras habla el gobernador, nací en esta Rioja. Está estacionando la casa con el doctor Menem en la puerta de la casa de Y tengo la fortaleza. Ahí está el doctor de reconocer a todos. Pero si hay algo se va a bajar, se va a bajar. Es el Cerro. Mira el regalo que le va a hacer a toda la gente que lo estuvo esperando todo. Acá, permiso, por tenemos favor. Tenemos que decir todos, que sepan los nacidos y que están por nacer, que los riojanos nacimos para vencer, no para ser vencidos. Nada más. Muchísimas gracias. Y el próximo 22 de octubre, todos a votar por Carlos Menem, Florencia López, Danilo Flores y Silvia Gaitán, que no se van a vender. Van a luchar por la Rioja, como siempre lo han hecho Facundo, Chacho, Victoria Romero. Nada más, muchas gracias. ¡Viva el gobernador! ¡Viva! Todos muy contentos. La expectativa, a ver... Se baja el doctor Menem. Lo invitamos a bajar al doctor Menem. Doctor, ahí está. Habla. Directamente, Gaby, habla. Permiso, por favor. Así que queríamos también que usted le dirija una palabra a todas las mamás que están acá en el bingo por el Día de la Madre. Bueno, muchísimas gracias por esta presencia. Gracias a eso. A esta gente, a todos ustedes y todos los riojanos,
llegué a ser gobernador, presidente y actualmente senador nacional. Y voy a seguir luchando hasta los últimos días de mi vida por esta Rioja querida y por todos ustedes. Que Dios los bendiga, los abrazo sobre mi corazón y hasta siempre. Gracias. Bravo, muchas gracias, doctor. Bendiciones y mucha suerte. Mucha suerte. Hola, hola. Bueno, yo le quiero decir al señor al Carlos Saúl Menes, gracias a usted por hacerme operar en Buenos Aires cuando usted fue presidente, Carlos Saúl Menes, gracias. Impresionante. Carlos está, sí está. Carlos está. Por eso mueva, mueva, Carlos, viva. Se empieza a retirar la combi que se llegó hasta la puerta de la casa. Imagina los ojos. Mira el llanto. ¡Viva nuestro expresidente! Los ojos llenos de lágrimas de Estela. Que viene de muchos años, doctor. Que siga siendo el caudillo riojano que tenemos. ¡Viva la Rioja! ¡Viva! ¡Viva el carnaval! ¡Bien! ¡Viva todos nosotros los riojanos! La llevo muy adentro a mi provincia. Soy muy riojana, estoy muy emocionada por nuestro expresidente. Me emociono, pero de verdad me emociono. Porque cuando tuve que golpear las puertas en Buenos Aires por una ayuda, el senador me la dio. Hasta hace una semana mi hija se fue a Buenos Aires y siempre le va a golpear las puertas a su secretaria. Y tengo el orgullo de decir que nos ayuda nuestro expresidente y senador en el Parlamento que está en Buenos Aires. Y que sigan siendo todos los funcionarios así, que le ayuden a los pobres cuando vamos a Buenos Aires, quizás que acá no tenemos la maquinaria para que nos operen, pero en Buenos Aires lo encontramos y me siento orgullosa que tengamos el apoyo de ustedes, los futuros senadores, diputados, y que hagan valer la banca de La Rioja. Que levanten la mano cuando estén en la banca. Gracias. ¡Viva La Rioja! ¡Viva! Se olvidamos de algo. Gracias, Tere Madera, por los pasajes para mi hija. Esperaba tremendo regalo Día de la Madre, el doctor Menes en la puerta de su casa. No, para nada, no me imaginaba esto. ¡Viva Tere Madera! Estoy muy emocionada. Se nota en la mirada, la tenés brillante. La ¡viva todo! Sí, gracias. Te acercaste a saludarlo, sí, obviamente. Ahí te dejamos, muchas gracias, Tremendo laburo, tremendo laburo, tremenda organización. Se lo nota emocionado usted también, Pichi. Y sí, la verdad que sí, siempre ver el apoyo popular a la gente mayor, sobre todo, que se arrima tanto y le hace acordar quiénes son, cuando estuvieron cerca de él o cuando estuvieron junto a él, cuando los ayudó. Esas cosas reconfortan el ánimo de uno, imagínate, de una persona como él, que después de tantos años que estuvo en la nación, dos veces presidente, así que todas esas cosas hacen que uno se sienta orgulloso de ser riojano y que emociona, la verdad que sí emociona. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Tremenda organización, Gustavo. Nombre tuyo, Gabriela, y este broche de oro, ¿no? Una gran alegría, la verdad que valió la pena el esfuerzo, sobre todo la alegría de la gente, no tiene precio. Hay muchos vecinos que han trabajado cuando Carlos Menem era candidato a gobernador, y a los vecinos que ya se fueron, quedaron sus hijos, y en cada casa de estas cuadras hay un retrato de Carlos Menem. Fue muy importante su visita, muy breve pero muy significativa, con mucho sentimiento sus palabras, y bueno, la del gobernador, la verdad que un fenómeno, cómo ha generado ese cariño con la gente, Sergio, es increíble, y bueno, esto continúa, yo creo que la gente está interpretando la necesidad cuando se dice que es muy importante que tengamos un gobernador que gane para tener más fuerza a la hora de pedir soluciones para su provincia. Creo que la gente lo ha interpretado, por eso se ha volcado a las calles a acompañar a esta caravana del triunfo. Mira, todavía sigue allá, no se va, mira. Está con la gente. Entra en todas las casas. La verdad que sí. ¿Cuán satisfecho estás con todo esto? Muy satisfecho. El cariño que tiene la gente también por Gabriela es único. No es candidata, pero le siguen consultando a quién hay que votar y por eso estamos recorriendo todos los barrios, aclarándole a la gente la importancia, la trascendencia que tiene el domingo
de las elecciones a la hora de tomar una decisión para que La Rioja tenga toda la fuerza que se necesita en momentos que van a ser muy difíciles. Esta noche, a partir de la hora 22, ¿a dónde? En Altos del Sur, los jóvenes de la agrupación Eva Perón han organizado un encuentro, una propuesta innovadora, digamos, moderna. No han jugado solamente para su sector, sino que abrieron las puertas a esta iniciativa que, si bien es cierto, les pertenece. Van a haber 50 jóvenes de cada sector político, de casi 10 agrupaciones, son 8 o 9 las agrupaciones que participan. Va a haber un muy buen marco, van a poder debatir y de paso van a participar en un momento de recreación amenizado por folclore y los tradicionales empanadas y chorizos que a los jóvenes siempre lo hacen al momento del encuentro, ¿no? Y lo bueno que están todos los sectores de la juventud peronista de la capital congregados, concentrados, convocados para recibir a los candidatos. Peña Solidaria, un alimento no perecedero y entran todos, sí, lo estamos entrando. Casualmente la dueña de casa que hablo recién muy emocionada es quien tomó la iniciativa desde hace tiempo de colaborar con 40 chicos, donde, bueno, nosotros como sector, como empresa, venimos colaborando desde hace tiempo en alimentos para ellos. Y bueno, ellos tenían que definir un objetivo solidario y se definió eso, un alimento no perecedero. Esta noche la entrada libre y gratuita para esa reunión, que hay artistas muy buenos, así que después de las 22 horas en Alto del Sur, todos los jóvenes que quieran participar de esta primera peña universitaria, como la llamaron ellos, están invitados. Gracias, Gustavo. Gracias a usted y lo felicito por el trabajo. Gracias. Bueno, Gaby, cerramos como Gaby. Vení, quédate y yo te cubro el sol. Gustavo dice que está muy satisfecho, sí, con todo este trabajo que se ha llevado adelante. Me imagino que, bueno, yo también. Estás ancha como galleta en el agua, ¿no? Sí, más vale. Este ha estado hermoso. Vale. La gente sigue jugando, ahora quedan un montón de premios del bingo. Pero ha sido una tarde espléndida. El tiempo nos acompañó, la gente está muy contenta y nosotros satisfechos por haber hecho nuestro aporte. Bueno, nos vamos bailando, ¿te parece? David, súbile, vamos. No me puedo despertar, me tienes apresado. El compañero Rentera, uno de los jugadores más destacados y sobre todo de Boca, que está acompañando. Sí, acá estoy, bueno. Estamos. Por eso hace tanto calor, ¿no? Claro, acá estamos, somos peronistas y boquense. Así que estamos acá apoyando, estamos haciendo cosas lindas también con Gustavo. Así que estoy muy contento por las cosas que están como organizándose en todo. Así que muy contento de volver a La Rioja. Hoy me voy a mi pueblo a visitar a mi mamá, así que estoy muy bien, muy decía, contento. Decía Gustavo que se encontró con un montón de gente que lo conoce desde que militaba de Seco. Que era joven, ¿te pasó lo mismo? Sí, 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 nosotros en la época que el doctor Menem era presidente, nosotros jugábamos al fútbol, salíamos a comer, nos invitaba y bueno, así que siempre apoyándolo a él, siempre apoyándolo a él. Muchas gracias, no, muchas gracias. Bueno, el saludo de Gustavo con el gobernador. Lo veo más al gobernador que a mi jefe, así es, ¿no? Qué bueno, usted ve. No, la verdad que muchas gracias por acompañarnos. Hoy fue una jornada como todas estas, plena de alegría, dentro de la dificultad que vivimos los riojanos, pero bueno, como ven y como queremos mostrarnos ante el país y ante los ojos insensibles a veces, somos gente de fe y gente de trabajo, gente que tiene sus dificultades, pero que no nos doblamos ante la adversidad. Y hay gente que tiene ese espíritu, como tiene el riojano, de estar trabajando por quienes más necesitan. Así que, bueno, a mí que me toca, por voluntad de Dios y por voluntad del trabajo del pueblo riojano, representarlos, que sepan que voy a apoyarlos para que sigamos juntos y para que los riojanos sigamos más unidos que nunca. Mucho trabajo da sus frutos y eso me parece que se vio en esta caravana. Vienen trabajando desde hace rato, muchísimo esfuerzo, y me parece que se ha visto muchísima gente y el calor del pueblo de La Rioja en un día como hoy, ¿no? Salió el sol. Bueno, por supuesto, no, pero la verdad que yo creo que hoy es un día muy especial. Hoy poníamos en marcha algo que venía sufriendo nuestra gente, como es la falta de servicio de transporte adecuado. En eso Gaby y el resto de los concejales han trabajado muchísimo y me han ayudado a mí a tomar la decisión de que la provincia se haga cargo del servicio de transporte. Y bueno, nosotros hemos planteado a la gente de la empresa
que, bueno, no nos casamos con ninguna empresa, si nos interesa, por supuesto, que la gente tenga el servicio en condiciones. La provincia ha gestionado este crédito para que ellos puedan comprar 20 unidades nuevas que son totalmente ecológicas y que también tienen aire acondicionado. Lo vamos a controlar, todos somos buenos, pero si nos controlamos entre nosotros somos mejores. Y yo creo que eso en definitiva tiene que ser el espíritu de la gente. Y que se terminen aquellos que no conocen la provincia, que nos vengan a decir que somos vagos, que somos narcotraficantes, porque eso es una ofensa para el pueblo. Yo creo en el presidente, por algo la gente del país lo votó, pero descreo de quienes los representan acá, porque no nos dicen la verdad, su boca mienten. ¿Saben por qué? Y porque hoy nos dicen que nos quedemos tranquilos y cuando nunca votaron un presupuesto para La Rioja. Entonces, yo los quiero sumar a todos. Tenemos que ser riojanos todos, independientemente de nuestras pertenencias, de nuestras ideologías. Cuando se trata del interés de la gente, tenemos que estar todos juntos. De poner los intereses individuales, sectoristas, egoístas, y sumarnos, como decía Joaquín Víctor González, al amor. Y ahí vamos a encontrarnos todos trabajando y vamos a transformar a este a Rioja en un ejército invisible e invencible. Porque los riojanos nacimos para vencer y no para ser vencidos. Muy listo, ahí está. Perfecto, gracias, muchísimas gracias. Ahí está, el saludo. ¿Qué quiere, Pedro? ¿Cerramos? Bueno, cerramos, Gaby. Cerramos ya. Saludamos desde aquí. Queríamos ir bailando, pero bueno, se acercó el gobernador y bueno, había que conversar con él. Estoy muy contento. Muchas gracias, Villagra. Gracias. Usted que me pelea tanto cuando nos... Tiene que... Bueno, saludos de Gaby. La esperamos a Gaby por acá. La están esperando por allá porque tiene que entregar los premios del día. Le iba a decir que salude para la madre, pero cuando cierre el programa ya va a estar. Perdonen la facha, trabajo. No, imagínense, estamos ya, yo ya no tengo voz, piernas, nada. Yo tampoco tengo más voz, pero bueno, vamos con mucha alegría. Vamos. Gracias, Gaby. Me la quedo un ratito más, Caritoso. Bueno, perfecto. Gracias a los dos, a todos. Muy excelente trabajo, ya volvemos. Maxi Cabrera, Pedro Andrada, Joel Gauna en el canal, todo este equipo trabajando. Bueno, anda la gringa, Papilo acá. Moto, Papilo también, bueno. Un laburo muy importante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chau.